Con la participación de la viceministra de Infraestructura del MOB, el diputado por Turrialba y gobierno local, se realizó el acto de inauguración del puente de Bajo Pacuar. La obra tuvo un costo total de 584 millones de colones y la colocación se prolongó por 3 meses. La estructura es tipo Mabey y está conformada por 2 puentes, uno de 58 metros y el otro de 14 metros de largo, para un total de 72 metros de longitud y 4.2 metros de ancho, y podrá soportar hasta 40 toneladas de peso. Un gran significado en materia de seguridad, porque como usted ve aquí, estamos sustituyendo un puente colgante que estaba en mal estado, y que ya prácticamente con este puente estamos terminando de sustituir todos los puentes de las rutas nacionales colgantes que teníamos. Es una inversión de 600 millones de colones, un gran esfuerzo, pero para nosotros es una gran satisfacción poder traer una obra que va a permitir abrir las posibilidades de producción y de crecimiento en esta zona. Con este puente, los poblados de Grano de Oro, Moravia y Chirripó se ven beneficiados, así como los usuarios que ven hecho realidad una obra que tenía muchos años de esperar. Bueno, eso es sin palabras, para nosotros significa todo. Significa todo porque todos los que vivimos al otro lado del río ya es nuestro único medio de transporte, entonces es todo para nosotros y muy felices hoy realmente felices, un gran día, un día histórico. Con este nuevo puente ya suman 4 estructuras cambiadas en rutas nacionales que comunican a Turrialba con poblados vecinos. Oriente, Atirro, La Suiza y Bajo Pacuar tienen hoy nuevos puentes más seguros y con mayor capacidad. Estamos muy contentos, la verdad que agradecidos con Dios, que nos da la misión, pero también logra que el gobierno nos dé los recursos para ir resolviendo problemas de nuestras comunidades. Y hoy Dios nos regala la oportunidad de compartir con la Turrialba olvidada, digo yo, la Turrialba en la que nadie ha pensado. Y después de 50 años de espera logramos tener un puente nuevo que espero yo marque el inicio de una calidad de vida distinta para este distrito que sobra decir es el distrito más pobre de Costa Rica. La vieja estructura, un puente colgante que soportaba máximo 4 toneladas y con más de 30 años de funcionar, quedará en el lugar como paso peatonal adjunto.